Este sería segundo capítulo sobre el tema, gran tema, la crítica, ¿no, Raquel? Uh-huh. Estuvimos hablando sí. de cómo hacer una crítica, a ver si tomamos apuntes, yo creo que sí. Recordamos que nos dijiste, que, sobre todo lo básico, que había que encontrar el momento y lugar adecuado, ¿no? Que no se sí. podía hacer... No, nada de criticar en las cenas de Navidad delante ejemplo, de toda la familia, claro, eso claro, no. Claro, claro. O a la hora de ir de... Ah, por cierto, bueno, vengo después a comer, ¿eh? Hasta luego, cariño, por cierto, ¡pap! Y lanzarlo y cerrar eso la puerta es. Y ir de... No, a lo mejor no. eso no es lo más adecuado. No. Hay que tener tiempo para hablar, para tratarlo tranquilamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablar bueno, los sí. problemas... ¿Mm? Uno, de uno en uno, vale. no sacar el libro ahí de las críticas de golpe. Sí, o sea, es no sacar la película de rencores de, ah, por cierto, sí. No. Ahí... No, eso no mola. Hay que despachar problemas, críticas de una en una y sobre todo no maximizar, ¿no? No utilizar o intentar no utilizar palabras como tú siempre o tú nunca. Sí, ese vale. es el detonador de enfados más grande. Vale. Bueno, eso y el tranquilízate cuando estás ahí de los nervios. Ya. Bueno, pues entonces creo hoy... que están a la par. Sí, hoy que toca, Raquel. Pues hoy nos vamos al otro lado. ¿Mm? ¿Vale? No vimos cómo hacer una crítica y ahora vamos a ver diferentes tipos de comportamiento a la hora de recibir una crítica. Va. También a ver con cuál nos reconocemos más. Ah, sí, podemos jugar entonces. Hay diferentes tipologías, sí. así, diferentes cromos. A ver con cuál sí, nos... a ver cuál nos identificamos. Venga, pues a tira, ver cuál, tira. O cuál nos pica más, ¿no? Vale. Hay que tener en cuenta, ¿vale?, que no todo el mundo reacciona de la misma manera a las críticas. Depende de muchas cosas. Entonces vamos a generalizar. Pero, ¿no te pasa, Roberto, que cuando te critica a alguien con quien tienes confianza, como que te escuece más? O sea, si te critica un desconocido es más fácil de gestionarlo que si lo hace alguien que de verdad te conoce. Ya. Hombre, si le tienes cierto aprecio a esa persona que te critica, claro, como, te duele más que no haces? Un hater anónimo en Twitter. Sí, claro. Claro. O bueno, a ver, si es algo que no puedes cambiar en ese momento, tampoco se suele llevar muy bien, pero aquí no. Hay que tener la regla, ¿no?, de los 3 minutos. O sea, si no puedes cambiarlo en 3 minutos... O la persona a la que le haces la crítica no deberías criticarlo. Por ejemplo, rasgos físicos. Ah. Es la regla de los 3 minutos. A ver cómo es esa regla. Especifica sí, un poquito pues más. Si la persona no puede cambiarlo en 3 minutos, ya. No lo critiques. Ya, o sea, está demasiado gordo. Eso es. Claro, en 3 minutos no va a cambiar la persona y a ti. ¿Qué nariz más grande tienes? Ya. O vaya frente. Eso no puedes cambiarlo en 3 minutos. Bueno, con no un sombrero critiques. Sí. Sí. Ya. Oye, pero ¿y qué se puede cambiar en 3 minutos? Porque, claro, ya sabemos todas las cosas que no podemos cambiar en 3 minutos. Pero ¿pero qué podemos cambiar en 3 minutos? Al final no vamos a poder criticar nada. A ¿no? ver, nos podemos poner en el mismo ejemplo de la semana pasada, que tu pareja sea más ordenada. Ya. Y que recoja los calcetines del salón, por ejemplo. Eso ya, sí que es algo que se puede cambiar. Ya te digo que no. Ya te digo yo que no, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, entonces, en función de cómo aceptemos, cómo recibamos las críticas, hay diferentes perfiles. Sí, bueno, nos vamos a 3, que son vale, como los 3. Más clásicos. Correcto. Como estamos generalizando, nos vamos ahí a 3 que, sí. que definen bastante bien. El primero sería... El rastrillo, sí, porque tú sabes lo que pasa cuando pisas un rastrillo. Que te da el palo en la cara. Ya. Los dibujos de repente animados. Te sorprende, tú vas andando, pisas el rastrillo inocentemente y de repente ¡ping! En la cara. Sí. Pues este tipo de personas actúan igual, ¿no? Actúan sin, pues eso, sin contemplar el contexto ya, te atacan y luego ya piensan. O sea, como que desprecian aquello que les dices y suelen cambiar el tema de conversación. Le dan la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, que yo dejo mis calcetines en el salón. Pues anda que tú no veas cómo dejan las migas en la cocina y nadie te dice nada. Nunca, no. Y nunca lo recoges. Claro, y ya, que ya nunca lo recoges tú. Sí. ¿Tú qué sabrás qué he hecho yo en todo el día? He trabajado hasta tarde, estoy agotado. O sea, no tengo que soportar esto. Jo, ¿quién buena, te crees? Qué buena actriz eres, Rachel Mascarell. Me ha visto, a ver si me fichan ahí. Sí. O sea, que este es el tipo rastrillo, el denominado sí, rastrillo. O sea, hacen sentir culpable vale. por haber pedido algo, ¿no? Es como, Oye, ¿y qué podemos hacer? ¿Hay algún, no sé, también algún manual de instrucciones sobre cómo actuar ante este tipo de gente o no? Es complicado, ¿eh? Pero a mí me gusta utilizar la técnica del disco rayado. O sea, dices siempre lo mismo en el mismo tono. Solo te he pedido que dejes tus zapatillas y calcetines en la habitación. Pero en plan robótico, porque... Claro, sí. O sea, ya, y tú no recoges las migas.
Ok, lo tengo en cuenta, solo te he pedido que no dejes tus zapatillas y calcetines en el salón. Uf, pues no sé yo. Ya, pero ya, sí, Ya, pero ya. eso. Pues al rastrillo fiera no sé cómo le Al sentaría eso, rastrillo ¿no? fiera, sí, hombre, no, hay momentos que hay que retirarse. O Ya, sea, si claro. ves que te Porque estás si no, sacando de es que más, es como, vale, hasta el aquí. rastrillo fiera puede tener la sensación de que le estás vacilando. O sea, si él o ella está subiéndose por las paredes y tú le respondes así en plan frío, metódico, Claro, robótico, o casi. cuando podamos hablar, volvemos a esta conversación, ¿sabes? No dejar que te afecte, o sea, que ese cabreo suyo. Mi abuelo siempre decía, dos no discuten si uno no quiere. Vale, pues el rastrillo ya lo conocemos y ya conocemos también tu recomendación respecto a cómo tenemos que actuar. La segunda tipología, ¿cuál sería? La de La ficha dominó. ficha dominó. Sí, ¿has visto esos vídeos donde se hace un camino enorme, ¿no? De fichas, dominó, empujas la primera y eso pues desencadena que se caigan todas. Sí. Pues igual, a este Todos tipo de hemos jugado a personas, eso, todos lo hemos intentado alguna vez, ¿no? sí, yo creo que sí. Ahí tiras la primera y vas viendo mucho placer visual, ahí cómo se van cayendo todas, ahí, ta, 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 ta. Clan, 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 Sí, pues aquí este tipo de personas se culpabilizan de más por la crítica y lo extrapolan todo lo que puede. O sea, realmente no consiguen sobrellevar bien la crítica. O sea, es un poco el rastrillo tampoco, pero ahí ataca y aquí es como que se culpabiliza. Joder, es que cómo he podido dejar los calcetines tantos días, es que no debería tener este tipo de fallos, soy un desastre, nunca voy a hacerlo bien, es que no deberíamos vivir juntos porque no sé hacerte feliz, es que a lo mejor lo deberíamos dejar. Porque, o sea, ya lo llevan al máximo. Pero esto se fustiga muchísimo entonces, ¿no? Claro, sí, no saben llevar la crítica y ya es como que desencadena, se acerca el desastre, ¿no? Ya, aquí no tienes manual de instrucciones para saber cómo podemos enfrentarnos Yo a aquí me a la centraría, ficha de ¿no? dominó. En el problema actual, o sea, recalcando que solo quieres hablar de un hecho puntual, no de la, que estamos hablando de calcetines, Vale. no de la relación, pero Vale, vale, es que vale. cada caso es un mundo. Correcto, o sea, rastrillo, ficha de dominó y aquí por los apuntes. Es que este me hace mucha gracia porque este se llama la muñeca rusa. ¿Por La qué? ¿Por muñeca qué la rusa muñeca rusa? es un tipo de ser ya evolucionado y trabajado en lo que a crítica se refiere. O sea, ¿tú sabes lo que es una muñeca rusa? Estas muñecas de madera que Una cuando las matriusca. abres. Sí, Matriusca, eso es. Sí, las abres y hay otra muñeca más pequeña dentro y la abres y hay otra y otra y otra y dices, matriusca. ¿esto cuándo se va a acabar? ¿Sabes? Y al final ahí hay una súper chiquitita, monísima. Pues al final las muñecas rusas no entienden que cuando alguien te hace una crítica es algo concreto de tu persona que le molesta, o sea, no le molesta tu persona en general, ¿vale? Y otra virtud también de las muñecas rusas es que tienen la base cóncava, entonces si tú les empujas, pues se tambalean un poquito, pero vuelven a encontrar ese equilibrio, esa estabilidad. Entonces, pues sería algo como, reconozco que es incómodo que tengas que ver mis calcetines todos los días en medio del salón e intentar estar pendiente de recogerlo a partir de ahora. Vale, No se vale, va vale. ni al ataque ni a la culpa. Es como, vale, reconozco que te molesta esto, pero yo sé que dentro hay muchas muñecas que no te molestan, ¿sabes? Aprenden de sus errores. Oye, y está el que quien se adelanta a los acontecimientos. En este caso, no, independientemente de la crítica. En este caso, yo. Porque antes de que me preguntes en cuál de ellos me reconozco, te lo pregunto yo a ti. Vale, tú te reconoces en alguno de esos tres. A mí me parece que se queda un poquito cojo, ¿no? Pero tú Sí. ya has advertido que, claro, era por generalizar Claro. mucho. Si, no sé, Edgar o Parda, ¿os reconocéis en alguna de esas del rastrillo, de la ficha de dominó o de la matriusca esta, de la muñeca rusa? Esto parece el escaparate del 1-2-3, ¿A que pues sí? me quedo, pues yo qué sé, con el rastrillo El mismo. rastrillo, tú te quedas con el rastrillo, Sí, ¿no? el La parda. rastrillo. Yo creo que un poquito de todas, ¿no? También puede ser. Claro, hombre, yo por la reacción que tuvo la parda cuando aquello de la piscina que mezclaste una cosa con otra, yo hubiera entendido que eras más la ficha de dominó, porque ya te hiciste culpable de todo, hasta de lo mal Bueno, pues construida que estaba la piscina. sí, la Pero verdad es que sí, un ya, poco también. también, también. Ahora que lo dices, sí. Oye, Ya se ha venido abajo. Raquel, con esto no, que no sé si todos tenemos un poquito de todo y a lo mejor actuamos en función de quién o en función de qué nos critiquen de una manera u otra, o no puede Sí, ser, ¿sí? a ver, puede ser, claro, siempre hay un poquito de todo. Hay que intentar ser más muñecas rusas. Yo he de decir que a mi familia alguna vez le he hecho el rastrillo, ¿sabes? Sí. Antes, más, pues bueno. Pues de adolescente algún palazo en la cara, ¿sabes? Se han llevado, pero hay que intentar ser más muñeca rusa.
todo lo que se pueda, ya. Porque también vives más feliz. Esto es de aquello, difícil, ¿eh? Esta es de aquellas cosas que se puede cambiar en tres minutos, quiero decir, cuando uno se reconoce y dijo, pues la verdad es que soy rastrillo y así, siendo rastrillo no llegamos a ningún sitio. Bueno, es el primer paso. Vale. O sea, hay veces que no puedes cambiar una emoción o un comportamiento en tres minutos, pero el primer paso es identificar que a veces somos un poco rastrillos o ficha dominó, muñeca rusa. Vale, muy bien. Pues hemos tomado apuntes, como siempre, como cada semana.